Muchas gracias, queridos compatriotas de Puerto Morín, Virú, La Libertad. Acabo de regresar, vengo de Paita, donde hemos inaugurado un hospital. Quería parar acá, pasar revista, cómo va nuestro desembarcadero pesquero de pesca artesanal. Y creo que está prácticamente terminado, falta el tema del sistema eléctrico, que necesitamos la corriente trifásica para que funcionen las plantas de hielo. Y creo que esto es importante. Esto, acá no había nada. Antes no había nada. Estaban como las embarcaciones ahí encalladas en la playa, que todos los días tienen que estar ahí, uno guardando su embarcación en la playa y después sacándola. En San José, me acuerdo, en Lambayeque, tuve que apoyar ahí empujando una embarcación para sacarlos. También estamos haciendo a San José su desembarcadero de pesca para pesca artesanal. Porque creemos... ¿Dónde está el alcalde? Ahí estamos trabajando su desembarcadero. Suba, señor alcalde. Acá estamos trabajando 15 desembarcaderos de pesca artesanal por un monto de 200 millones de soles. ¿Cuándo les han dado esto? ¿Cuándo les han dado esto para los pescadores artesanales? Bueno, ahora se lo estamos dando, porque también la pesca artesanal merece el respeto, merece también darle una oportunidad, darle calidad de vida a nuestros pescadores. Por eso me siento orgulloso, me siento contento de venir y ver que la inversión de 14, 15 millones de soles está ahí. Y que arreglen su tema con Edelnor y empiece a funcionar esto. Porque necesitamos urgentemente nuestro desembarcadero. Así que vamos a seguir trabajando en lo que son estos desembarcaderos en todo el litoral peruano. Por otro lado, también estamos trabajando los aeropuertos. Estamos trabajando los aeropuertos y también ya tomé nota del pedido del gobernador regional para darle un nivel superior a este aeropuerto que tenemos en La Libertad, en Trujillo. Vamos inmediatamente a trabajar. La conectividad tampoco se puede quedar. Ayer hemos lanzado ya la carretera de Puente Payar hasta el Abra Naranjillo, una carretera de penetración de La Libertad que va hacia la sierra y se va hacia San Martín, hacia Tocache. Así que esa es otra vía de penetración, otra vía que va a generar un mercado interno. Además, estamos haciendo la doble calzada de Trujillo hacia el norte. Estamos dándole ese impulso a La Libertad. En el Consejo de Ministros Descentralizado que realizamos aquí en La Libertad, ya hace un par de años comprometimos 4.300 millones de soles para La Libertad. Ese es plata, compromiso del gobierno central, adicional del presupuesto del gobierno regional y los alcaldes, presupuestos municipales. Hoy día puedo señalar que ya hemos superado los 4.300. Solamente en transportes y comunicaciones estamos por encima de los 2.000 millones, con lo que son los puentes que ya he inaugurado en el interior de La Libertad, y con los otros sectores ya estamos superando esa cifra que ofrecimos a La Libertad. Así que, queridos compatriotas, este presidente, este gobierno va a seguir apostando por la gente más humilde, por la gente más pobre, por los de abajo. Vamos a seguir trabajando con fervor, con patriotismo, con firmeza. Más allá del ruido político, más allá de todas esas cosas, nosotros miramos la necesidad del pueblo y no nos vamos a detener a seguir trabajando. La política social que hemos construido, hoy día tienen pensión 65. Antes tenían pensión 65 ustedes. Ahora la tienen. Beca 18, beca Presidente de la República, Jaliwarma, Cunamás. Y tienen tantos programas. Hemos universalizado el seguro integral de salud para los niños de la primera infancia. Entonces estamos trabajando para sacar adelante al país. Empezando por la gente más humilde, por la gente de abajo. Porque así nació el Partido Nacionalista, partido plebeyo que nace de abajo, desde adentro, para cambiar el país. Y eso es lo que tenemos que hacer, trabajar para crear oportunidades para todos. Y sobre todo para los que no tienen plata, porque el que tiene plata consigue su oportunidad. Pero el que no la tiene, tiene que tener oportunidad para educación, tiene que tener oportunidad para trabajar, tiene que tener sus carreteras, su internet, tiene que tener su conectividad de telefonía. Todo eso es mi preocupación. La educación. Nunca antes en la historia de la República
se invierta hoy día, como hoy día se está invirtiendo en educación. La única vez que se invertía en educación es en la época de los incas, porque ahí sí se manejaba, se cuidaba el talento. Por eso, en esa época éramos una potencia continental. De allí, el coloniaje, la república, nos volvimos un país que vivía de la extracción de recursos naturales. Básicamente, caucho en una época, petróleo, minerales, etc. Y no invertimos en la educación. Por eso es que hoy día la educación se convierte en un problema grave, en un factor de desigualdad, en un factor de división y no de integración. Por eso es que este afán, este interés, esta obsesión, este gobierno de transformar el país, no buscando más metales, más minerales, sino invirtiendo en el cerebro de nuestros hijos, de nuestras hijas, para tener una juventud con mejores alternativas para incluirse, integrarse en el mercado laboral como profesionales. Hoy día, gracias al Sistema Nacional de Becas, muchos chicos que no tienen plata para pagarse una universidad, un tecnológico, hoy día el Estado se los puede pagar. Eso es lo que estamos haciendo. Esa es una gran revolución. Hoy día, que el gobierno puede invertir por encima del 3%, casi 4% del Producto Bruto Interno en educación, es un salto tremendo. Nunca en la historia republicana algún gobierno ha superado el 3% de inversión en educación, porque preferían invertir en concesiones mineras. Este gobierno está casi en 4% en educación. Y espero que los siguientes gobiernos, al bicentenario de nuestra independencia, podamos llegar al 6% como mínimo en educación, para poder realmente ser un país en vías de desarrollo y realmente alcanzar el desarrollo. Eso es lo que yo espero. Eso es lo que yo me comprometo a seguir trabajando para lograr un país distinto al que heredamos de nuestros padres. Un país mejor es lo que tenemos que dejar a nuestros hijos. Este muelle para Puerto Morín, esta inversión en desarrollo para la libertad, para que la libertad siga creciendo. La cuna de la libertad y la independencia aquí tenemos que desarrollarla y respetarla. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Puerto Morín! ¡Que viva! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva! ¡Y que viva el Perú! ¡Que viva! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que ya Salaverry.